Mucha atención, que a esta hora habla el fiscal general del régimen madurista, Tarek William Saab, sobre la llegada de Edmundo González Urrutia, el exilio forzado que llega a España. Escuchamos. Sí, buenas tardes. Desde el Ministerio Público, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dirige importantes declaraciones al país. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, hoy día domingo, nuestras bendiciones a todos. Vamos a proceder a leer un comunicado oficial del Ministerio Público relacionado con los más recientes acontecimientos vinculantes, todos ellos, a la partida de Venezuela hacia España del ciudadano Edmundo González Urrutia. Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género, yo pudiera decir de comedia, no sé, de teatro bufo. Iniciada este año 2024 y que se denominó de manera fatídica hasta el final, nada más el nombre era ya fatídico. Yo diría que tuvo su última puesta en escena esta noche del día sábado 7 de septiembre, cuando su principal protagonista, Edmundo González Urrutia, escenificó su despedida, ¿no?, en la pista del aeropuerto de Maiquetía, aquí en Caracas. Se pudiera decir que allí ocurrió el capítulo final de dicha mediocre obra, que causó zozobra, sangre, sudor y lágrimas a espectadores inocentes, que tuvo una actriz secundaria que hizo el papel de villana, la cual, por cierto, en los tres capítulos ya finales de la obra, que contó con un muy escaso público, no fueron a ver esa obra de los últimos tres capítulos. Al principio no tanto, pero al final nadie. Aparecía montada deprimida y solitaria en un camión sin que el protagonista principal de dicha obra, denominada ya de una forma escabrosa hasta el final, quisiera acompañarla a ella, ¿no?, en esos agonizantes capítulos. Ello a pesar de que algunos espectadores ya sabían que lo amenazaba vía telefónica de por qué no iba. Esas escenas se evidenciaron en capítulos anteriores, cuando la que fungía de papel de villana amenazaba al protagonista estelar de esa mediocre obra, arrebatándole el micrófono cuando él iba a dar su parlamento, ¿no?, que le tocaba, porque era una obra dos, una actriz villana y un señor mayor que hacía el papel de protagonista principal, pero la actriz villana no le dejaba darle el parlamento, le quitaba el micrófono, etcétera. Ya lo que vamos a ver después serán capítulos que serían refritos repetidos de ya una obra que llegó a su final. En tal motivo, bueno, le toca a este Ministerio Público, porque cumplió un rol estelar sumamente importante al momento de recibir el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia en esta sede, por mi persona y nuestro equipo y al fiscal que lleva la causa que se le inició. Y en ese aspecto tan importante, que ya dimos detalles sumamente exactos de lo que ocurrió, hoy nos toca, con este comunicado, digamos, sellar uno de los momentos más, yo diría, decisivos
de la causa que se inició en contra de este ciudadano Edmundo González Urrutia. Procedo entonces a leer el comunicado que reza así, y el cual se lo vamos a distribuir a todos los representantes de los medios nacionales e internacionales presentes el día de hoy. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela se pronuncia ante la comunidad nacional e internacional respecto de los últimos acontecimientos ocurridos con el ciudadano Edmundo González Urrutia, quien había sido solicitado mediante orden de aprehensión por sus reiteradas incomparecencias ante citaciones realizadas por la Fiscalía 58 Nacional para ser entrevistado. Punto 1. Este Ministerio Público tuvo conocimiento de primera mano del momento exacto en que el ciudadano Edmundo González Urrutia ingresó a la Embajada del Reino de España en Caracas. Luego fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada por este en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y las relaciones diplomáticas entre estados. Punto 2. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. En consecuencia, este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que, en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69, haya otorgado el salvoconducto correspondiente. 3. Una vez que en su comunicación al Ministerio Público, recibida el 4 de septiembre, el ciudadano Edmundo González Urrutia expresó su reconocimiento a nuestra autoridad como Fiscal General de la República y las competencias que tiene la institución que dirigimos en base a la Constitución y la ley, este Ministerio Público ha mantenido la estrecha comunicación establecida durante los últimos días con su apoderado judicial, con el apoderado judicial del señor González Urrutia, abogado José Vicente Haro, a los fines consiguientes de la causa que investiga este despacho. Caracas, 8 de septiembre del año 2024. Y allí, pues, como pueden ver, está la respectiva firma correspondiente a este comunicado oficial que vamos a proceder a entregar a los representantes de los medios de comunicación aquí presentes. Muchas gracias.